Con un grupo de 25 jugadores, la Selección Colombia Sub-20, dirigida por Carlos Pizzi Restrepo, visitó la ciudad de Facatativá. Durante 4 horas estuvieron entrenando en el Estadio Jorge Torres Rocha. Según el asistente técnico Carlos Paniagua, la Selección Sub-20 escogió la ciudad de Facatativá por las condiciones apropiadas del campo, que reúnen todos los requisitos para hacer un buen entrenamiento. Del mismo modo, nos informó que también se eligió a Facatativá por su ubicación geográfica y excelente clima. Es por esta razón que el día de mañana, 16 de mayo, volverán a entrenar nuevamente a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Jorge Torres Rocha. Recordemos que las selecciones anteriores de esta categoría han tenido un gran desempeño en el torneo Esperanzas de Toulon realizado en Francia. Es por esto mismo que los jugadores convocados a esta nueva Selección Sub-20 esperan realizar un buen papel en este año 2014. Todos los jugadores están entrenando constantemente para traer nuevamente el trofeo de este gran campeonato juvenil de fútbol profesional. El torneo se disputará a partir del 21 de mayo y finalizará el 1 de junio. Cabe resaltar que gracias a la gestión del profesor Jason Camelo y al Instituto de Recreación y Deportes de Facatativá, fue posible hacer que la Selección Colombia Sub-20 realizara su etapa de preparación para el torneo Esperanzas de Toulon en la ciudad de Facatativá. Agencia de Viajes Ecotour Colombia, turismo de viaje y aventura. Visítanos en Facatativá, en la calle 15, número 811, barrio Los Cerezos, y en nuestra nueva sede en Funza, carrera 11, número 1415. Contáctanos en el 314-334-4246, 843-6152. Y recuerda, ¿para qué buscar más si aquí lo tienes todo? Agencia de Viajes Ecotour Colombia. The world is mine. Unalvet Veterinaria, comprometidos con el bienestar de tu mascota. Atendido por su propietario, Dr. Jairo Chávez Murillo. Visítanos en la carrera cuarta, número 850. Contáctanos en el 842-7022, 317-734-1020. Unalvet Veterinaria, comprometidos con el bienestar de tu mascota. Plan B, el mejor club social de Facatativá. Los mejores eventos, la mejor rumba, excelente servicio. Visítanos, carrera segunda, número 1313. Contáctanos en el 313-363-7849. ¿Por qué cogieron la ciudad de Facatativá? Bueno, hemos venido haciendo, como por decirlo así, un tour en donde hemos escogido distintas canchas para ir a conocer el pueblo y distintas culturas de aquí en los municipios de Bogotá. Nos han acogido bien, pienso que esta cancha está en buen estado para desarrollar nuestros entrenos y la gente ha venido y nos ha acompañado. Nos hemos sentido bien, esperamos de que cuando volvamos sea mejor. Y pienso que esto todo es Colombia, entonces nosotros tenemos que ir a... Nosotros somos Colombia, tenemos que recorrer por todos lados es Colombia y bueno, esperamos de en todos lados dejar una bonita huella. ¿Yo expectativas para el torneo Esperanzas de Toulon con la Selección Sub-20? Primero que todo ir a dejarlo todo por el país, dejar el nombre Colombia en lo alto, hacer un buen torneo y ir a pelear el título que Colombia siempre se ha caracterizado por ir y ser protagonista en ese torneo. Luego, por último, un mensaje para todos los niños de Facatativá. Bueno, invito a todos los niños de Facatativá que se integren el día de mañana al entreno, que vengan y nos acompañen, que las puertas están abiertas para acogerlos a todos.
y que se integren a este bonito deporte, que de verdad que es una disciplina que se requiere de mucho rendimiento, mucho sacrificio, pero que cuando se dan los resultados se sienten muy satisfechos. Cristian, ¿cómo le ha parecido la estadía acá, el entreno en el municipio de Facatativá? Bien, creo que es bastante provechoso. Apenas llegamos al terreno de juego sentimos un fuerte abrazo. Hay muchas personas que querían ver a la selección. Hoy se pudo dar y bueno, gracias al pueblo y por prestarnos la cancha. Creo que fue bastante provechoso el entreno acá para este torneo. Cristian, expectativas para el torneo Esperanzas de Tulón. ¿Cuáles son tus expectativas como jugador profesional? No, pues la expectativa mía es aportarle bastante al grupo para sacar un resultado positivo en este torneo. Creo que cada uno de nosotros tiene que aportarle bastante a la selección y eso es lo que vamos a hacer en este torneo. Bueno, por último, un mensaje para la juventud de Facatativá, para todos los niños que les gusta la selección Colombia. ¿Qué le quieres decir? No, pues esto creo que es un sueño bastante lejano que veíamos algunos de nosotros, pero hoy se nos da y creo que una invitación a los niños de Facatativá. Creo que el deporte es lo más bonito y más el fútbol, y aprovechen la juventud para lograr esto. Bueno, le mando un mensaje a todos a que practiquen este deporte que es muy lindo, que me encantaría disfrutarlo con todos ustedes y que aquí los espero. Y muchas gracias por tener ese seguimiento, que nos hemos sentido en casa con ustedes acá. ¿Cómo le pareció la ciudad de Facatativá? Bueno, no nos dio la posibilidad de estar mucho con ustedes, pero estamos aquí, nos recibieron los niños del colegio, con la gente, con los periodistas, y me ha parecido muy bonita la ciudad, me parece un orgullo pertenecer acá. Andrés, ¿expectativas para el torneo Esperanzas de Tulón? Bueno, torneo fuerte, en el que hay categorías mayores, países muy fuertes como Brasil, Inglaterra, Francia, para jugadores europeos que se dice que somos avanzados, pero nosotros somos tranquilos, sabiendo lo que hemos trabajado, porque la Colombia ha quedado muy fuerte, ha quedado con el nombre muy, muy arriba allá, entonces vamos a hacer las cosas muy bien. Andrés, ¿es muy difícil entrar a la selección sub-20 de Colombia? Bueno, todo lo que tú haces en tu equipo o entrenas, cuando entrenas en tu casa, todo eso no viene en vano. Entonces, si vos trabajas con disciplina, con trabajo, organizas tu vida, todo eso los profesores lo van a ver y te van a llamar acá a la selección. Profesor Carlos Paniagua, ¿por qué escogieron la ciudad de Facatativá? A ver, nosotros estamos concentrados acá en cerca, digo cerca, más o menos a media hora, y el asistente, el técnico de la Selección Colombia Sub-15, el chamo Jorge Serna, nos consiguió esta maravillosa cancha, venir a este municipio que personalmente no lo conocía, y bueno, y quedamos tan contentos de venir acá y de un predio tan bonito como el que tienen, que mañana vamos a volver. Mañana van a volver a entrenar acá en el Facatativá. ¿Y a qué horas tenemos? Mañana estamos acá, Dios queriendo, a las 9 de la mañana. Bueno, profesor Carlos, sabemos que se enfrentan en el torneo Esperanzas de Tulón. ¿Qué expectativa tiene la selección Colombia Sub-20? A ver, bastante grandes. Vamos, inclusive vamos con un grupo de jugadores nacidos en el 95 y 96, y el torneo es del 93. O sea, vamos con diferencia en edad, pero con mucha motivación de representar bien al país. Estos muchachos, así sean del 95, tienen una muy buena experiencia ya a nivel profesional, varios, y otros muchachos que han ido haciendo bien las cosas en sus clubes, en el torneo Postobón, torneo de la B, y bueno, y las expectativas son muy grandes, porque el año pasado nosotros jugamos ese torneo, fuimos subcampeones de este torneo, es un torneo muy bonito, eso es haga de cuenta un mundial de fútbol, mundial de selecciones, en donde ya tenemos el debut con Brasil el día 24 de mayo. Bueno, por último, profesor, un saludo para toda la juventud de Facatativá, para los niños. ¿Qué les quiere decir usted? A ver, hombre, a toda la juventud, a los niños, que, o sea, primero, lo primero es el estudio, ¿cierto? Lo primero es el respeto hacia los padres. Y ojalá combinar el estudio y todo eso, el respeto hacia los padres, con el deporte. Porque el deporte saca a toda la juventud, a todos los niños, de malos vicios y de malos hábitos.